Bueno, vamos con más asuntos. Se acercan los días de Navidad y, entre otras cosas, también están aumentando las ventas de esos ya tradicionales décimos de lotería de Navidad. Y para evitar largas colas en algunas administraciones, pues hay quien prefiere comprar los décimos por Internet. Pero mucho cuidado, porque aquí los ciberdelincuentes también quieren hacer su particular agosto. La venta de décimos de Navidad se dispara y, para evitar largas colas, hay quienes prefieren comprar el décimo por Internet. Pero cuidado con las estafas, porque hay que tener en cuenta una serie de consejos si no quieren ser víctimas de ciberdelitos. ¿Cómo identificamos, por ejemplo, que nos estamos metiendo en una página que es fraudulenta? Cualquier página que a día de hoy no tenga una seguridad HTTPS es posible que sea fraudulenta. Para realizar una compra segura debemos comprobar la veracidad de las páginas web a las que accedamos. Lo importante a la hora de hacer una compra por Internet es asegurarnos que estamos comprando en una página oficial, a ser posible de las administraciones importantes, conocidas. El engaño puede llegar el día del sorteo como a la hora de cobrar, y esto depende de verificar la página web que nos esté mandando los detalles para su cobro. Que la gente introduce datos para hacer el cobro. Entonces, ese robo de datos, tanto en la numeración como en la clave. Debemos de tener en cuenta que cobraremos el premio a través de nuestro banco, siempre en su página oficial. Pues a la hora de elegir el método de pago y que nos salte a un TPV virtual, saltamos de un HTTPS a otro portal, que también es seguro, en este caso de Redsys, es del banco, y tiene que ir relacionado con el comercio. Y así ahorrarnos un disgusto de quedarnos sin décimo o de no llegar a ver en nuestra cuenta corriente tantos ceros.